Sí, está bien. Uh, bueno, yo soy Kyle Bebac. Um, yo trabajo uh, como Richard en una este, pues, consultoría de software boutique. Um, con, pues yo nada más tengo un socio. Uh, yo me encargo de ingeniería y él de diseño de producto, de relaciones con clientes, de todo lo que no hacemos uh, comúnmente los programadores, básicamente. Um, y hacemos las cosas en el backend con, con Django y con Python, sobre todo, a veces con Go también. Uh, pero en el frontend usamos puro React, uh, que es un framework que llevo como tres años usando y la neta me, me gusta mucho. Nada es como, no sé, una pequeña encuesta ahí informal. ¿Cuántos de ustedes, uh, no sé, co conocen React, por lo menos? Ah, pues sí, ni una excepción. Exacto, si sí, no, no no les dejan entrar en el event loop, ¿verdad? O sea, <laughs> <es que laughs> el react exacto, el React loop. <laughs> um, ¿Cuánta gente usa React en, en su trabajo? Okay. Ah, pues es, está chido. Todos son gente de muy buen gusto, de gustos muy finos. <laughs> uh, bueno. Yo lo, yo lo que les voy a enseñar no va a ser este, tan pulida la presentación como la de Richard. La, la verdad, eso es muy difícil conseguirlo. Um, pero voy, voy a enseñarles básicamente dos, dos patrones que se usan en React para reutilizar código, básicamente. Para reutilizar como funcionalidad que a lo mejor es como un poco compleja de escribir. Uh, y estos patrones se llaman. Render Props y Component Injection. La, la verdad es que son pues bastante parecidas eh, estos patrones, eh, son casi iguales. Es una diferencia semántica um, cómo nombras las cosas entre una y otra. Yo prefiero por eso, por esa diferencia semántica, la segunda esta de Component Injection. Um, pero bueno les voy a enseñar cómo Uh, interactivamente vamos a escribir algo de código para que vean cómo funciona render props o cómo funciona component injection y luego les voy a enseñar una librería que escribí que se llama react uh, drop zone uploader uh, que usa este patrón um, de component injection para que pues sea más flexible la, la librería um, y, y básicamente, la mayoría de, de la gente no van a escribir librerías, o sea, porque no es una cosa que se hace tan comúnmente, a menos que alguien se clave con eso. O sea, si estás nada haciendo, haciendo como un trabajo por un cliente, probablemente no vas a escribir una librería, um, porque no te va a servir como reutilizar ese código en otros proyectos tanto. Pero estos patrones, aunque sean, pues... Más aplicables en librerías también se pueden usar en, en o sea, proyectos que, que haces para cualquier cliente. O sea, sí, sí sirven. Um, bueno, o sea, para, para demostrar este patrón vamos a o sea, escribir primero un, uh, pues sí, un, un componente que básicamente nos da las dimensiones de la pantalla. Vamos a escribir como un componente que uh, reutilizamos o, o hagamos como una abstracción donde esta funcionalidad de vigilar cambios en las dimensiones de la pantalla y persistirlos al estado y luego como pasar esos valores el width y el height uh, a como un componente hijo que es que esa funcionalidad sea como reutilizable y que esté como abstraída en, en una clase um, entonces igual. Y llamemos a esa clase como with dimensions. Vamos a hacer una clase que se llama with dimensions. Um, y no va a tener un constructor, pero sí va a tener state. Y por eso estoy heredando de react.component en vez de hacer un este, stateless component. ¿no? Uh, va a tener como su width y su height. Y esta cosa, el with dimensions. Pues va a monitorear nada más como eh, el width y el height de, de la ventana para luego poder pasar eso a como cualquier hijo que lo use. Uh, entonces cuando tenemos el component did mount uh, vamos a vamos a darle como con un window add event listener um, de resize events y cada vez que hay un resize event vamos a invocar una función aquí que pertenece a esta a esta clase que será como pues handle resize y voy a escribir como ese método rápido el de handle resize y este método pues va a invocar set state um, y va a setear el state con el window inner width y el window inner height. Okay. Uh, y, y una cosa que vamos a hacer también, uh, nada más porque es una buena práctica. Hay, hay mejores maneras, o sea, realmente para un componente que solo te da como las dimensiones de la pantalla, hay mejores maneras de hacer esto, um, usando, por ejemplo, este, el API de context, uh, para garantizar que aunque uses este componente en 10 lugares distintos de tu aplicación, no estás montando como 10 event listeners uh, que se tienen que invocar cada vez que hay un resize event en la pantalla. Pero por lo menos... Aunque no vamos a lograr esto con esta implementación, no quiero hacerlo mal para que, no se, para que no se quiten los event listeners cuando se desmonta el componente. Entonces, vamos a agregarle también el component uh, will unmount aquí. Y nada más vamos a este, quitar este event listener si este componente aquí, with dimensions, se desmonta. Um, y bueno, para, para ver por lo menos que esto está funcionando, que estamos ahí como escuchando bien los resize events de la pantalla, voy a darle un return con un span que pues... Voy a sacar width y height del state de mi componente. Parece que esto va a ser un error porque yo puse ahí como width y height, pero no están definidos. Uh, estos los vamos a inicializar con, pues esto, el, el inner width y el inner height. Y ya vamos a sacar estos en nuestro método de render, vamos a sacar estos del state y vamos a nas asegurarnos de que si estamos como monitoreando estos cambios en el, en el width y el height. Ok, entonces voy a darle save y pues esperemos que... Ah, oh, pues tendría que también... Oh, gracias, eso es buena idea. Uh, y voy a correrlo también. Yo creo que sí estaba corriendo, pero lanzó esa excepción por lo que oh bueno no hemos hecho hay como algo bastante fundamental uh, no voy a exportar nada vamos a este hacer esto, pero en vez de app voy a renderear aquí como with dimensions. Yo creo que ahora sí, ahora sí, ok, muy bien. Um, si cambio la dimensión de la pantalla, parece que sí estamos logueando a, a bueno, a la pantalla más bien como las dimensiones del window. Um, para hacer que esta funcionalidad sea reutilizable, eso es el sentido, es el... Es el punto, ¿no? De usar este patrón de Render Props. Um, y ya les voy a enseñar básicamente cómo es eso. Con Render Props, en vez de uh, regresar como un span aquí, porque lo que queremos es que esta funcionalidad de, de monitorear los cambios del width y el height sea reutilizable y que podamos pasar este width y height a cualquier componente. Um, entonces, en vez de como... Uh, regresar, return un span o un div aquí. Vamos a más bien return un this.props.render. esta es una manera de implementar render props y vamos a pasarle uh, y el width y el height. Entonces voy a agregar como un prop type a este componente de width dimensions. Parece que ya tiene un prop um, que se llama render y este render parece que es un. ¿cuál, ¿Cuál es el prop type de este de esta cosa aquí? Function. Sí, es un function, ¿no? Um, entonces, si usas uh, with dimensions, lo que tienes que hacer es pasarle un, un prop que se llama render. Um, y lo que esta cosa se encarga de hacer es invocar esta, fu esta función render. Uh, y le pasa como este width y el height, que él está como manejando internamente como su state. Um, entonces, ya voy a hacer más bien otro componente que se llama app. Uh, pues, vamos a hacerlo como si fuera en esta aplicación. Y esta cosa lo, lo que va a hacer es nada más regresar el, ¿cómo se llama? El width dimensions. Um, y with dimensions va a tener nada más un prop que le pasamos que se llama render, ¿no? Um, render tiene que ser un, un function y es un function que recibe pues dos cosas, ¿no? Width y height. Um, y ya esta cosa render puede devolver pues cualquier cosa, ¿no? Entonces ya hemos hecho que pues esta funcionalidad de como monitorear como el width y el height se abstraiga en un componente que se llama width dimensions y nosotros podemos pasarle como cualquier cosa aquí a, a este prop de render. Podríamos pasarle a uh, una función que regrese un span que Nada más ahí tiene como su width y su height, ¿no? Creo que si no lo hemos cagado, si no lo he cagado, pues tendría que funcionar. Oh, sí, esto debería de ser más grande. Buena idea, buena idea. Sí, ya, pues está haciendo lo mismo que hacía antes, um, pero ya. Este componente de width dimensions podríamos como tenerlo eh, en otro módulo y exportarlo. Y cualquier componente que nosotros queramos tener como el width y el height, uh, usamos este patrón aquí para renderear como cualquier cosa que tenga width and height. Pues en vez de renderear un span, igual y pongo aquí como un div, y podría ser que este div tenga un inline style um, que uh, es algo así, ¿no? O sea, nada más para que podamos para para poder verlo y en vez de de regresar un span, esta vez estamos regresando un div. Um, un div que parece que va a tener como las dimensiones que son como la mitad de, del tamaño del window y que tenga un background color de red para que sea muy visible. Vamos a ver si eso funciona. Parece que sí y, y pues debería de cambiar de tamaño si voy arrastrando aquí como el. el window. Y esto básicamente en. como no sé, un ejemplo ahí muy tonto, es cómo es como funciona este patrón de, de render props. Um, le dicen render props básicamente, o sea, hay, hay otras maneras de implementarlo, pero pues e, e, esta manera es como bastante común y le dicen render props porque básicamente pasas un prop que se llama render a uh, un componente y luego este componente que está como realmente uh, encapsulando nuestra funcionalidad como reutilizable. Uh, este güey no sabe renderear nada. Nas invoca esta función que le pasa y dice que okay, esto es lo que voy a renderear. Um, component injection es súper parecido. Nas les quiero enseñar súper rápido cómo se vería este mismo ejemplo con component injection. Uh, a mí me gusta mucho, me, me gusta más por la semántica básicamente, por cómo, por cómo se nombran las cosas y luego les enseño cómo use este component injection en esta librería que escribí. Oye, gracias. Te veo ahí como te re requiere fuerza, aunque no parezca. Este, bueno, con con component injection, este, pasas en vez de un prop que se llama render, pasarías como un prop que tendría que ser un componente. Y a lo mejor yo voy a llamar este prop en vez de llamarlo render, le voy a llamar component. Um, Uh, ¿en serio? Uh. Ok. Este, voy a acelerar ahí como la cosa. Uh, yo ya hice este ejercicio antes de venir aquí porque no quería como que todo saliera mal a la hora de la hora. Uh, entonces, nada, les enseño. No tengo tiempo para escribirlo aquí en el editor de texto, pero les enseño cómo sería con Component Injection más bien y ya pasemos a la librería. Um, con, con Component Injection, en vez de un prop que se llama render, pues podría haber un, un prop que se llama component o cualquier cosa, pero pues yo cuando lo uso, a mí me gusta usar como una cosa con mayúsculas para que sea claro que esto tiene que ser un componente. Y pues ya haces un componente que podría llamarse cualquier cosa, en este caso yo tengo uno que se llama Responsive Div, um, y pasas a este... A esta cosa de width dimensions, en vez de pasarle un prop que se llama render, le pasas un prop que se llama component, pero pasas un par de props a este component. Um, y este component, si es responsive div, responsive div espera que va a recibir como props de width and height, uh, los va a recibir porque width dimensions este, se los va a dar y ya si renderíamos esto vamos a ver que pues sigue funcionando igual que antes es nada más otra forma de nombrar las cosas en vez de un prop que se llama render, pues podrías tener como un prop que se llama component o, o lo que tú quieras cómo uso este prop en este esta librería de, de react drops on uploader bueno para empezar qué es esta librería es una cosa para este facilitar um, un widget de file uploads en como cualquier proyecto de React que ustedes tienen cuánta gente aquí ha tenido como que implementar uh, file uploads para un proyecto es es como algo bastante común o sea básicamente cualquier cosa que tenga como contenido generado por el usuario probablemente vas a tener que uh, meter un file uploader ahí um, Haciendo file uploads, o sea, haciéndolo bien, que tenga como este indicador de, de progreso, que se pueda cancelar, que se pueda reiniciar, eh, pues es bastante difícil. Hay muchos edge cases que lo que lo complica bastante. Entonces, tener una librería que te haga esto, pues está chido. Pero cuando haces una librería y aquí quiero meterme como un poco en filosofía de, de programación, este, una cosa ahí como básica, pero que para mí es muy importante, cuando diseñas una librería o cualquier API, este, cualquier API que hagas, lo, lo que quieres lograr es esto, quieres hacer que, pues, o sea, en inglés, make the easy things easy and the hard things possible, quieres que las cosas ahí como sencillas y básicas sean así, que pues sean súper fáciles de, de hacer. Si alguien va a usar tu librería para un caso de uso muy común, okay. si alguien va a usar tu librería para un caso de uso muy común que sea como súper sencillo y si alguien va a usarlo para algo muy difícil que por lo menos sea posible y la neta pocas librerías pocas realmente logran estas dos cosas para mí justo una librería si no logra estas cosas es, es chapa de entrada um, esto sí es como lo, lo que sí quieres hacer y. Otra manera de decir esto con una API es que debería de tener como default sensatos. Eso quiere decir que los easy things son easy. Y pues tiene que ser flexible para que los hard things por lo menos sean posibles. Que no topas con pared y dices, ah, oh, pues yo quiero hacer un uh, uploader, pero yo quiero como mi propio file preview y no hay manera de hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Pues va a ser bueno ver ejemplos. Yo no tengo mucho tiempo, pero pues vamos a ir aquí a... Live examples. Yo tengo en el sitio de documentación de esta librería um, varios ejemplos en vivo donde uno puede meterse aquí. Usa una librería, una librería que se llama React Style Guidest, que está chido, porque alguien puede editar el código aquí y ves los cambios ahí en vivo. Y esto está bueno, o sea, simplemente si es una librería para que este, potenciales usuarios puedan ver si hace lo que ellos quieren o no. Um, y voy a hacer scroll a uno de estos ejemplos aquí que usa este patrón de component injection. Um, eh, este aquí del custom preview. ¿Dónde está eso? Custom layout, custom preview. Okay. Bueno, primero les enseño uno sin un custom preview más para que vean cómo está. Uh, ¿Cómo se ve esta cosa? O sea, arrastras un archivo, se, se sube y cuando... Ok, esto no hace upload, perdón, este ejemplo. Este ejemplo sí, o sea, hace un upload ya que se sube por completo, esto se convierte en X. Um, puedes arrastrarle más archivos, si le arrastras una imagen tiene como un preview de la imagen, si es otra cosa como un video, ahí te dice como cuánto dura y, y so on y so on, y ya este, puedes hacerle submit y como un callback va a recibir como todos los metadatos de esos archivos que acabas de subir y, y hacerle submit. Um, el custom preview, esto usa este patrón de component injection que ya pueden ver aquí, o sea, esto es el API de dropzone. Tienes que pasarle si quieres subir los archivos realmente a un este URL re remoto. Tienes que pasarle un una callback de get upload params que básicamente tiene que regresar un URL. O sea, recibe todos los metadatos del archivo. Tú puedes usar esos metadatos y regresar. Ah, yo quiero subir los archivos aquí a este URL. Um, un on submit si quieres para poder como hacerle submit de los archivos después de subirlo. Y luego aquí la parte interesante tú puedes pasarle tu propio preview component usando pues este API de component injection. Aquí hay un custom preview component que se va a ver mucho más feo que los de antes, no tiene como nada de imágenes bonitos, de preview de nada de eso, nada más tiene eso. O sea, el porcentaje, el status y el nombre del archivo, ¿no? Pero pues no se ve tan chafa, o sea, sí, voy, o sea, voy a terminar en un minuto ya. Um, no, no, no se ve tan chafa y, y es súper fácil hacerlo porque este preview va a recibir los mismos props que hubiera recibido como el preview por default que yo implementé en la librería. Pero si alguien, un cliente te dice, y esto sí en una chamba real, te va a pasar, un cliente te va a decir, mira, ese preview está bonito del por default, pero yo quiero que se vea así. Y no hay manera de realmente customizarlo solo con CSS, o sea, tienes que construirlo de cero. Pues si alguien quiere hacer eso pasa o crea como su propio componente de preview, va a recibir los mismos props que recibe como el preview por default. Y ya dices, sale, sabes que yo nada no más quiero un span que tenga el nombre, el porcentaje, aquí con un map.round para que no salgan a, pues, un buen de números ahí uh, después del decimal, y el status, y punto. Y ya pasas este preview aquí a este prop de preview component. ¿No? Y si yo quitara este prop de preview component... Y hago esto aquí, ya van a ver, ya volvió a como los previews por default, ¿no? Pero si alguien quiere como tener su propio preview, este, su propio preview component, pues nada, le pasa esto y ya funciona así. Y lo mismo hice para como este, el submit button, igual y alguien lo usa y dice este submit button está feo, puede pasar su propio componente para el submit button para que eso se vea también como ellos quieran. Eso es básicamente todo, o sea, ya sé que no tengo tiempo, pero entienden un poco cómo, por qué es útil cuando haces una librería como este API de component injection para que el usuario pueda especificar exactamente cómo quiere que se vean las cosas. Bueno, este, entonces, a, a, algo, algo salió bien entonces. Uh, pues gracias. La única cosa que sí me gustaría pedirles sería como, esta librería la acabo de terminar, um, para que arranque chido, estaría chido que la gente le echara un vistazo, si les gusta, regálale una estrella en GitHub um, y úsalo en un proyecto, o sea, el API ya no va a cambiar, es estable y esta cosa para cualquier widget de file uploader, pues sí funciona para lo que sea está ya para mi gusto a esta etapa como a prueba de bombas uh, entonces sí me gustaría que lo, lo utilizaran y si encuentran hay un defecto pues ya ponen un issue en el repo y pues vamos mejorando las cosas bueno gracias ¿Un aplauso, por favor